Bueno, y llegando aquí al Museo de la Resistencia, miren con lo que nos encontramos. Una frase de Juan Pablo Duarte. Por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor y siempre estaré dispuesto a honrar su enseñanza con mi sangre. Vamos ahora a encontrarnos con doña Luisa. Buenas. Hola, buenas, ¿cómo está? Bien, gracias. Bienvenido. Gracias. Aquí al Museo de la Resistencia. Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. ¿Qué lapso de nuestra historia se puede uno decir que tenemos en este museo? Nosotros cubrimos de 1916 a 1978, pero es el periodo donde la República Dominicana vivió dictaduras. Y donde la intervención norteamericana. Sí, es una primera dictadura, la dictadura militar norteamericana. Es la primera dictadura del siglo XX. Entonces, esos 60 y pico de años, se aplicó el terrorismo de Estado como práctica y política en la República Dominicana, y nosotros tratamos sobre eso, la resistencia a los regímenes dictatoriales, la lucha por los derechos humanos, por la libertad y la democracia. Por eso en nuestro vestíbulo nosotros lo primero que presentamos es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aunque la declaración es de la década de los 40, unos 30 años después del inicio de nuestro museo, realmente este documento resume los derechos inalienables que nos corresponden como seres humanos una vez hemos nacido. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, pues vamos aquí. Nosotros lo primero que vemos es esta obra de arte, que es un mural sobre el genocidio haitiano. Nosotros le damos especial importancia porque, además de que es un genocidio, es una representación de la intolerancia y de la xenofobia llevada a su máxima expresión. Esta otra obra de arte, que es del maestro Ramón Oviedo, fue encargada especialmente para el museo. Es una representación de diferentes episodios de la resistencia, estuvo inspirada en una obra, un mural que él hizo en el parque Eugenio María de Hostos, después de la guerra de Abril. Ok. Ahí está la figura del Moreno. Sí, esa foto. Esa es la foto emblemática de la que realmente de Abril, que sí. Ganó con la guerra de Abril. Es un ganó hombre el enfrentando con los puños cerrados a un militar. Ganó el premio Pulitzer. Sí. Entonces, nosotros iniciamos el museo en forma temática y hablamos de los mitos de la dictadura. Y eso es importante, porque la propaganda del régimen todavía al día de hoy se repite. La gente repite que Trujillo pagó la deuda externa. Y eso es falso. Trujillo convirtió la deuda externa en deuda interna. Entonces, todavía al día de hoy, inclusive cuando termina el régimen, la deuda externa del gobierno dominicano era mucho mayor que al momento en el que supuestamente Trujillo paga la deuda externa, que lo que hace es convertirla en deuda interna. Es lo mismo que cuando se habla del desarrollo de la industria dominicana. Y entonces nosotros vemos, cuando hacemos un análisis, que el 51% de la industria está en manos de Trujillo y sus familiares, el 42% es inversión extranjera y solo el 7% es inversión nacional libre. Por ejemplo, había una ordenanza que prohibía a los campesinos entrar a los pueblos y a las ciudades descalzos, y en el país había una sola fábrica de zapatos que era propiedad de Trujillo. Propiedad de él. Entonces, todo era un negocio para Trujillo. Es lo mismo que el asunto de las plaquitas que había que colocar obligado en las casas. La fábrica de las plaquitas era de María Martínez, la mujer de Trujillo. Entonces, era la acumulación del poder personal, pero también del dinero, o sea, el robo sin límites. Y aquí nosotros empezamos en forma cronológica, continuamos en forma cronológica, tratamos la primera dictadura, que es la dictadura militar norteamericana, y cómo la dictadura se va preparando las bases para lo que fue la larga dictadura de Trujillo. Trujillo entra
Aquí hay una foto interesante de Trujillo como cuatrero. Trujillo entra en lo que es la Guardia Nacional y llega a ser un oficial importante dentro de la Guardia porque se convierte en un represor en la zona del Este. Inclusive recibe el mote de el pacificador del Este. Y de ahí él va ascendiendo hasta que finalmente, cuando viene el gobierno democrático de Horacio Vázquez, lo nombran jefe del ejército, y como jefe del ejército más adelante da un golpe de Estado. Entonces ya de ese cuatrero tenemos a este señor emplumado, ya con la tez más clara. Bueno, ya la bonanza sí, reflejada. Él se aclaraba, él tenía un serio problema con el asunto de su abuela haitiana, la consolidación de la dictadura con el Partido Dominicano y cómo la dictadura pasa de ser autoritaria a totalitarista con el genocidio haitiano. Sí, que ese es el crimen... El crimen máximo... Máximo de... En cuanto de Trujillo en ese momento, exacto, en cuanto a volumen... A volumen y a repercusión, la razón y a razón. Y repercusión. Porque también mucha gente lo ha querido ver como algo de nacionalismo. Pero independientemente de todo, bueno, fue un crimen con seres humanos, o sea, es algo nada que, justifica nada el asesinato de 17.000 seres humanos, no. Hombres, mujeres, niños, ancianos, de todas eso clases, revelaba ya, porque eran negros y eran haitianos. Sí, y sea, revelaba de una vez su forma, o sea, el corte, sino, de su, el corte de su exacto. Dictadura. Y de entonces su eso trae un repudio internacional importante. Correcto. Y Trujillo responde en la convención, primero pagándole al régimen haitiano una indemnización, y luego en la convención de Vian, a cambio de un dinero que recibe de la Asociación de Judíos en Estados Unidos, ofrece recibir refugiados judíos de la Segunda Guerra Mundial, y ahí es que nace la comunidad de Sosúa. Pero todo es parte de ese plan de blanqueamiento racial, porque al mismo tiempo él tiene un acuerdo con Franco para recibir españoles, también republicanos de la Guerra Civil Española, más adelante recibe italianos, húngaros, libaneses. Exacto. O sea, ahí fue cuando vino esa gama de extranjeros. Escalonadamente, fue distribuyendo sí, en el país, o sea, sí, no los concentró. Bueno, aquí seguimos viendo la fundación del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, en el exilio. Aquí, en la segunda década de la dictadura, hay un reflujo de la resistencia. Llegan todo lo que son los refugiados españoles de la Guerra Civil, personas con una formación política, y nacen los movimientos de izquierda. Es importante que haya un gran exilio, y ese exilio se organiza. Primero en Cayo Confite, para regresar, y luego en Luperón. Y se organizan dentro de lo que es la Legión Caribe, que es un grupo de políticos latinoamericanos para derrocar las dictaduras en Latinoamérica. Era algo interesante, el foro público, el chisme como instrumento de terror. Todo el mundo lo esperaba, ese foro. Con miedo. Con miedo. Sí, el foro público, pero el chisme como instrumento de terror es una herramienta que todavía al día de hoy se utiliza. Sí. Tratar de infundir terror a través del descrédito y del chisme periodístico. Y realmente el que salía en el foro público sabía que era una sentencia. Por eso era que era tan esperada. Sí. Para saber cuál era la dirección que llevaba y así entonces crear mecanismos sí, de... El caso Galíndez es interesante porque ese es el principio del fin de la dictadura. Es correcto. El secuestro de Galíndez, posterior asesinato, y el asesinato de Gerard Morphy, de Octavio de la Maza, y el cómo Antonio de la Maza retoma algo que él había iniciado en los 30. En los 30 él atentó contra Trujillo. Sí. Y el caso de Galíndez repercute tanto y es tan básico en la muerte luego de Trujillo, porque primero violó lo que era el territorio norteamericano. Sí, claro. Llegar hasta penetrar en Estados Unidos para sacar a Galíndez, que era sí, un extranjero. O sea, ya estaba. No, y era miembro del FBI. Era miembro del FBI. Y luego entonces el asesinato del piloto norteamericano, Morphy, norteamericano,
Para mala suerte de Trujillo, estaba comprometido con una sobrina de un senador norteamericano. Aquí vemos Constanza Maimón Ester Hondo, las expediciones del 59, que fueron definitivamente un catalizador de la resistencia interna. Esos 198 hombres que vinieron fueron asesinados, solo sobrevivieron 6, pero eso sacudió la conciencia nacional, sobre todo la forma brutal en la que fueron torturados y asesinados, y que fueron fotografiados, registrados, y esas fotografías, el fotógrafo Fuentes Ver, Aníbal Fuentes Ver, muy valiente, parte de la resistencia, sacó copia de la foto y la mandó con su hermano al extranjero. Naturalmente a él y al hermano lo desaparecieron, más nunca. Pero él tomó una decisión que fue determinante. Cuando la gente ve esa foto emblemática de José Mesón en la silla eléctrica, sí. O sea, eso sacude. Entonces la resistencia interna toma cuerpo. Y naturalmente la fundación del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que toma su nombre en honor de esos jóvenes. Al regreso de 3 años perdidos. Ahí viene el momento más triste de la historia de la resistencia dominicana. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. El Movimiento Revolucionario 14 de Junio, también conocido como Agrupación Política 14 de Junio, fue un movimiento guerrillero de izquierda de la República Dominicana que luchaba en contra de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo y que estaba liderado por los abogados y activistas dominicanos Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal, que llegó a cubrir casi todo el territorio dominicano con unos 300 militares. Dentro de este movimiento, donde había hijos de funcionarios, había también una facción religiosa, jóvenes religiosos que se unen al 14 de junio, seminaristas, sacerdotes. Es un movimiento tan amplio que cubre el territorio nacional. O sea, había una organización que logra Manolo Tavares y Minerva Mirabal, de toda esa resistencia interna, logran aglutinarla y se convierte en algo que realmente sacude al régimen. Naturalmente, un grupo, que eran familia, son los que logran ajusticiar a Trujillo el 30 de mayo. El éxito del ajusticiamiento hay que adjudicárselo a dos personajes: Amadito García Guerrero. Y naturalmente, la acción en sí no se detiene por Miguel Ángel Báez Díaz, que camina con Trujillo, es funcionario de Trujillo, y el hermano era funcionario de Trujillo, camina con Trujillo y confirma que ese. Y naturalmente, Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz. Sí. Y luego pasamos a otra era, a la era de los 12 años. Una vez Trujillo justiciado. Aquí vemos algo muy claro: el binomio Balaguer-Ramfis. Balaguer, que era el presidente, porque hay que recordar eso. Balaguer era el presidente de la República. Sí, al momento de la justicia. Al momento del ajusticiamiento, trata de quedarse en el poder, él hace de todo. Y definitivamente Balaguer tiene que entregar el poder. Ramfis no le interesaba. Y bueno, el Consejo de Estado organiza las primeras elecciones. Esas primeras elecciones las gana el PRD y Juan Bosch. Después vamos a ir a un periodo oscuro, de 3 años perdidos. Ahí viene el momento más triste de la historia de la resistencia dominicana, cuando viene ese golpe de Estado que marca un retroceso de medio siglo, sí, en la vida democrática. Y el vacío político en el que caemos. Un vacío terrible. Que es lo que hace, primero, la intervención norteamericana con el 1965 y luego el retorno. La,
el retorno del doctor Balaguer. Claro, la inmadurez, vamos a decir inmadurez para ser benevolentes, de la resistencia dominicana que llevan a Manolo a las montañas y a su fusilamiento. El 14 de junio, que encabezaba una resistencia importante, toma un camino de autodestrucción, primero con la guerrilla de Manacla y después con una serie de acciones posteriores, que al final, pues bueno, lleva a su desaparición. Una juventud que decía y creía que dulce y decoroso es morir por la patria. Y siempre me gusta recordar algo que me dijo un sobreviviente de la dictadura que participó en la resistencia en momentos fuertes y estuvo en el exilio. Y yo le pregunté en una ocasión, ¿y por qué usted se exilió? Me dijo, porque para resistir hay que estar vivo. Muerto no se resiste nada. Esta es una réplica del Puente Duarte. Nosotros decidimos relatar la Guerra de Abril caminando a través del Puente Duarte. Esta es la serie de fotos. Y escogimos el Puente Duarte porque aquí en el Puente Duarte se dio la batalla más importante de la resistencia del pueblo a la opresión. El pueblo descalzo. O sea, no las organizaciones, no los grupos políticos, no los, el pueblo. El pueblo. El pueblo fue el que se levantó en el Puente Duarte, bloqueó el Puente Duarte, atacó y le arrancó un tanque. Sí. A la fuerza del CEFA. La guerra naturalmente terminó con un acuerdo de paz, que no benefició al pueblo dominicano porque nos deja al último presidente de la dictadura de Trujillo con su propia dictadura, que es ya la parte final del museo. ¿Qué pasa en esos 12 años? Aquí nosotros hacemos una relación cronológica condensada de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante ese régimen de 12 años. No, y el desmonte de lo que es, todos esos nombres que vimos, sí, lo fueron desmontando, eliminándolo, para hablar con la palabra exacta, eliminándolos, y fueron las víctimas de ese régimen. Y una cosa, Luisa, en estos momentos, en este mes, que es el mes de Duarte, que vamos ahora el 26 de enero a conmemorar una fecha de nuevo de su nacimiento, ¿qué podemos nosotros decir sobre lo que fue Duarte para nosotros como país, haber tenido esa visión y ese coraje y la identidad de crear nuestra república y lo que nosotros hemos sobrevivido durante todos estos tiempos y que se habla tanto de valores? Las naciones, los países, son trabajos en progreso. Trabajos en construcción, no se termina nunca. Lo que no cambia, naturalmente, son los valores. Los valores siempre deben ser los mismos. Nosotros, en nuestro país, estamos viviendo, al igual que está viviendo el mundo, una crisis de valores, una crisis moral. Eso es cíclico, eso se presenta cada cierto tiempo. Y si uno se pone y estudia la historia de la humanidad, lo ve. Eso no quiere decir que uno ni se quede con los brazos cruzados y no haga nada, ni tampoco diga, bueno, como eso es así, pues vamos a dejarlo así. No, no. Y de eso se trata la resistencia. La resistencia es esperanza a un cambio. Nosotros vivimos una crisis ahora mismo como sociedad, una crisis moral, y eso no tiene la culpa ni el gobierno ni la sociedad civil. Eso no se le puede achacar la culpa a nadie. Eso es parte del desarrollo de una nación. Yo pienso que Duarte, el patricio, el padre de la patria, estableció, o dejó por escrito una serie de principios que deben ser la base de nuestra nación, de nuestra nacionalidad. Y eso debe enseñarse en forma no memorizada como nos las dan en el interior, en la primaria, no, eso debe analizarse y debe enseñarse
y enseñar a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico y a los ciudadanos a comprometerse. A los ciudadanos, exacto. Y hacer de esas enseñanzas y de esos principios algo que sea intrínseco. Claro, eso no es algo que ni se consigue en una década ni en una generación. O sea, eso es un. Es parte por de eso la digo que es un trabajo en construcción. Sí. La nación es un trabajo en construcción. Para ver si la conducta entonces ya va aplicando, claro, ese discurso y esa base. Que y siempre va a haber quien haga lo contrario. No, o sea, eso se sabe. Pero entonces, cada generación tenemos una responsabilidad. Estos que acabamos de ver, esas tres generaciones que nosotros vimos, cumplieron un papel, sí, y pagaron un precio altísimo, uh-huh, para llevarnos un poco más cerca del ideal de nación que Duarte escribió en su momento, él y los trinitarios. Pero eso es un proceso. Nosotros ahora, esta generación que estamos ahora, tenemos una responsabilidad de darle seguimiento y por eso estamos aquí en este museo, de recuperar esa memoria, de enseñar sobre esa memoria, de tratar de que los ciudadanos que vienen detrás de nosotros sean ciudadanos más conscientes, más responsables, que tengan las herramientas en su mano del conocimiento para tomar decisiones inteligentes. Ahora, eso se oye muy bonito. Hay una cosa que es la realidad, y es que los pueblos son manipulables, y es que los pueblos se mueven por corrientes, a veces sin pensar. Entonces, por eso es importante formar a los líderes, elegir líderes responsables, elegir líderes conscientes, que no siempre van a tomar decisiones con las que nosotros estemos de acuerdo, pero que siempre sean decisiones que sean para el bienestar de la mayoría. Bueno, hola, Luisa, nosotros damos las gracias y de verdad motivamos a que nuestra generación pueda sacar ese espacio de tiempo de venir aquí al Museo de la Resistencia a conocer, a ver realidades, porque son fotos reales. Es contándonos la historia, es contándonos aquello que todavía nosotros, sí, dudamos, podemos concebirlo y también podemos hacernos nuestro propio criterio con lo conocido hoy en día y con lo que fue ese sacrificio de toda una generación. Comprender por qué somos como somos, por qué estamos como estamos y qué podemos hacer para continuar mejorando como nación y como sociedad. Bueno, esa respuesta está aquí. Gracias. Vamos nosotros entonces a pedir que la sociedad pueda en su conjunto tener estos cimientos para poder también ser responsable al momento de tomar decisiones. Gracias. Vamos a sentirnos orgullosos de lo que fue este recorrido por el Instituto Duartiano, museo, la casa de Duarte, ahí en la Isabel la Católica, una referencia importante para todos. Y nosotros, ese orgullo dominicano, ese orgullo de Duarte, tenemos que seguirlo reflejando. No me cansaré de hacerlo, ni me cansaré de pedirle a todos los dominicanos que profundicen el conocimiento de la historia de él, de su vida. Y algo tan simple, visitar ese museo, traer sus hijos y venir como adultos, que lo vamos a comprender de una forma totalmente diferente. Al igual que lo interesante de visitar el Museo de la Resistencia, haber compartido con Luisa Peña y escucharla a ella en sus expresiones, darnos el sentido del por qué ese museo nos compromete. Nosotros damos las gracias y solamente pedimos que vamos a ser cada día un mejor país, vamos a ser cada día un mejor ciudadano, pero vamos a comprometernos con nuestra República Dominicana. Vamos.